Conseguir agua limpia en Green Hell es una de las cosas principales que debes hacer y asegurar al inicio, ya que si no te vas a deshidratar o morir por parásitos si bebes del río. Te voy a explicar todas las formas de conseguir agua, empezando por la más fácil, la cual es dejar cocos en el piso para que se llenen con la lluvia. Solo tienes que conseguir un coco, quitarle la cubierta y partirlo en dos. Si quieres, antes te puedes tomar el agua que contiene. Después de comer el contenido del coco o quitárselo del cual te va a dar grasas, lo dejas en el piso y al llover este se llenará. Igual funcionará con cuencos, ollas y otros depósitos, pero no te confíes porque habrá momentos en que no lloverá por mucho tiempo, así que vas a tener que optar por otro método como hervir el agua, el cual puedes hacer con una fogata y un soporte para cocinar, o en una chimenea de barro. Solo pones tu mitad de coco ahí y con un bidón de coco, el cual se hace con un coco entero y una cuerda, recolectas agua sucia para llevarla al cuenco de coco que dejaste en la fogata, y así de fácil puedes servir agua. Como un dato extra, si quieres hacer alguna sopa, solo tienes que agregarle un ingrediente más. A la larga, esta forma puede ser un poco tediosa y cansada, así que vas a tener que hacer el recolector de agua o el filtro de agua. La diferencia entre estos es que el recolector te dará agua lentamente sin hacer nada, solo debes poner tu cuenco de coco abajo. Y el filtro tienes que llenarlo con agua sucia usando un bidón de coco. Y este filtro también requiere de un cuenco por abajo. Y por último tenemos el filtro de arcilla, el cual podrá ahí mismo almacenar el agua limpia, pero también requiere que pongas agua sucia. La ventaja de este es que vas a poder almacenar bastante agua limpia, a diferencia de los otros. Y con esos han sido todos los métodos para conseguir agua limpia. Espero que te haya ayudado. Y no olvides ver mis otros videos. Apóyame con una suscripción o un like. Y comenta qué más te gustaría saber. Por aquí tengo un video que tal vez te interese hacer vendas. O quizás hacer ladrillos de barro. Eso ha sido todo por hoy. Y nos vemos en un próximo video.